Bueno, esa es la iniciativa entre el grupo, es poder grabar un demo que es muy necesario, principalmente en este momento, por ahí para presentar el grupo. Mucha gente te lo pide para escuchar, para saber lo que estamos haciendo. Y bueno, la idea es lograr a llegar a eso. Y bueno, por eso es que este domingo el grupo Huella, o sea, y la familia en sí, lo que es el grupo, vamos a organizar una pollada para juntar algo de plata. Y no hay como la misma gente que te da el cariño arriba del escenario, la misma gente que por ahí siempre te colabora en estas cosas. ¿Cómo, si tenemos que hacer un poquito de historia, cómo surge esta posibilidad de juntarse? Porque hoy, digamos, es un grupo de amigos, ¿no? Que están arriba de un escenario, no bailando. Exacto. Este grupo Huella ¿Qué es lo que nace saca foto? hace un par de tiempo atrás con Walter Cuello, que estaba en primera guitarra. Bueno, Walter se fue a Santa Rosa y separó un poco el tema del grupo. Y bueno, y después somos muy, muy amigos, muy, muy amigos de la vida, de amante, los cinco de lo mismo. Y bueno, surgió en juntarlo, fuimos agregando uno, otro, y gracias a Dios, ahora mucho o poco a la gente le gusta humildemente lo que estamos haciendo. Así que muy, muy felices los cinco, cada cual con su rubro y eso, pero siempre a full los cinco. Un estilo muy, muy especial, muy particular, ¿no? Porque, bueno, vos no tocás ningún instrumento en el grupo, pero bueno, haces un dúo con tu hermano Edgardo, ¿no? Sí, en la parte vocal lo trabajamos con Edgar. La verdad que, más allá de todo, yo creo que es un privilegio para mí el compartir el escenario con mi hermano, ¿no? Que siempre, gracias a Dios, la familia, ya no uno u otro fue haciendo algo por el folclore. Y el estilo que trabajamos, lo trabajamos muy entre los cinco. Por ahí tratamos de no salir de lo popular y bueno, y hacerles unos arreglitos extra, cosa que convenza y gusta a la gente. Estaba viendo, bueno, en primer lugar que han tenido y tienen muchas salidas, ¿no? Al margen de que todavía no tienen el demo y que lo van a hacer, si Dios quiere, muy pronto, la posibilidad de que la gente los invite, ¿no? Para estar arriba en el escenario y que la gente también vibre con ustedes. Sí, gracias a Dios se nos han abierto lindas puertas. Hay varias actuaciones a confirmar y confirmadas. Por ahora a confirmar y ir viendo lo que se viene y lo que ha pasado. Gracias a Dios nos ha dado muy buen resultado, a la gente le ha gustado, así que viendo el futuro. Y bueno, por eso es el tema del demo, para poder promocionar, ¿no? ¿Cuál es la idea de poder grabarlo aquí, grabarlo en otro lugar? ¿Están en esos proyectos todavía? Exacto. La idea, bueno, sería eso, grabar unos temitas, y bueno, ir promocionando, obviamente, en las radios, obviamente a vos, Roque. Es grabar, bueno, unos cinco temas conocidos, y después, quién dice, el día de mañana tener la posibilidad de poder tener un recuerdo, aunque sea nuestro, de grabar un CD, ¿no? ¿Cómo va a ser, bueno, aquellos que quieran colaborar con, no colaborar, sino que están comprando un servicio que ustedes van a brindar, que es precisamente una pollada? Mira, el domingo sería la pollada, que quien está a cargo a la hora de asar es mi viejo, que es muy conocido, el Lalo Llano. Mira, tenemos las tarjetas a 160 pesos, con ensalada, el pollo asado. Y va a estar saliendo entre las 2:30 o 1 de la tarde. Esa más o menos es la idea. Hay un detalle muy, muy lindo, muy importante, porque el próximo sábado 9 de julio
Al margen de ser el bicentenario de la patria, de la independencia, digamos así, hay distintos festejos en los colegios. Hay un cumpleaños que son el de los pioneros del folclore. Exacto. Y ustedes, justamente, como dice la palabra, han sido los Llanos y otro grupo, los pioneros de los pioneros del folclore. Sí. Y van a estar presentes cantando también. Si Dios quiere, el sábado vamos a estar ahí. Y bueno, también nos toca un poquito porque hemos sido parte de ese hermoso grupo como los pioneros del folclore, así que va a ser un agradecimiento por ahí en su momento cuando nosotros tuvimos el poder estar ahí arriba del escenario ese día, ¿no? Si bien van a cumplir 18 años, ¿cuánto tenían ustedes en aquel momento cuando estaban laburando? Vos como profe del grupo eran muy jóvenes. Sí, yo debo haber tenido 16 años más o menos, si mal no recuerdo, pero sí, por ahí 16, 17 años.